Y seguimos en Duro de Domar aquí en Exa FM 104.9. Tengo a Axel Muñiz. ¡Sí! Queríamos que vinieras al programa, ¿eh? Ya llevamos rato por ahí. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar por acá para platicarles un poquito de mi música. Les estaba contando, bueno, Axel fuera del aire, que estamos escuchando mucho la canción Siempre Tú, que la cantas con Alexandra Stan. ¿Cómo fue la relación de invitarla a colaborar en esta canción? Pues mira, estábamos buscando un featuring con alguien y yo tengo un amigo productor que es de Rumania, lo contacté, le dije, oye, estamos buscando un dueto con esta canción, a ver con quién puede ser bueno. ¿Quiénes eran tus cinco cantantes? Dame tres cantantes que te gustaría el sueño de haber hecho una colaboración. Híjole, pues sí, me encantaría, The Wicked, que hace cosas increíbles. ¿Quién más? O sea, podía haber sido hombre o mujer. Sí, para... me ha quedado bien. Sí. Pero al final, pues estaba Alexandra con este productor en ese momento en el estudio y le gustó la canción y a los dos días la estaba grabando en español y en inglés, que fue una sorpresa en español para los fans de Alexandra. Claro, por supuesto. Claro, pero ¿algún mexicano que te gustaría colaborar con él? ¿Mexicano o mexicana? Mexicano, Jesse y Joy me gusta mucho todo lo que hacen, porque son grandes músicos. Claro, sí. Eso admiro muchísimo. Y no sé, creo que con cualquier persona que hagas alguna conexión musical, salen cosas cool. Ahora, ¿cómo comenzaste tu carrera? Estás haciendo sencillos y la idea es sacar el álbum completo más adelante, ¿no? Exacto, ya estoy componiendo más canciones, estoy juntándome con diferentes productores y están saliendo ideas, la verdad, muy, muy padres, que a mí me gustan muchísimo y que espero que más adelante las puedan escuchar y que les guste también. ¿Tú compones todas las canciones? Estoy componiendo ya todas. Mis primeros dos sencillos eran de diferentes compositores. Ajá. Ahora con esta canción estoy debutando como compositor. ¿Y por qué hasta ahora te lanzas a los medios como cantante? Bueno, pues como compositor me lanzo apenas. En 2015 firmé con Warner y salió mi primer sencillo. Y ahora como compositor, pues creo que es un poco difícil aventurarte en la composición porque no sabes si vas a crear empatía con la gente, con tus sentimientos. Al final, esta canción nació, estoy muy contento, y la hice junto con otro grupo de compositores y productores de Los Ángeles, sí, que han trabajado con grandes artistas como Shawn Mendes, Charlie Puth, el último disco de Justin Bieber, con Gwen Stefani, y para mí fue increíble poder hacer música con ellos. ¿Cuántos años tienes, Axel? 24. ¡Wow! ¿Desde cuándo sabes que te quieres dedicar a la música? Yo creo que desde los 2 años tenía las ganas de dedicarme a esto porque es lo que más me gusta, es en donde me siento más cómodo y donde más disfruto. Miren, vamos a escuchar a Axel Muñiz en el próximo bloque. Tenemos que irnos a música, Axel. Venga. Y luego nos cantas un acústico de tu canción Siempre Tú, ¿te parece? Venga, vamos. Vamos a más música, quédense con nosotros aquí en Duro de Domar y regresamos con Axel Muñiz, ponte Exa. Seguimos en Duro de Domar con Axel Muñiz. Bienvenido, amigo, aquí a Exa FM 104.9. Estamos hablando de tu sencillo Siempre Tú. ¿Qué onda con Alexandra Stan? ¿Solamente musical? ¿Ha habido alguna llamada? ¿Se han hecho amigos? ¿Se tienen agregados en Instagram o algo? Exacto, hemos estado... Guapa, ¿eh? Sí, es muy, muy guapa. ¿Cuántos años tiene Alexandra? O sea, creo que tiene 28. Está 28 años. ¿Y tú 25, 28? 24, cumplo 25 este año. Ah, pues está. Ahí estamos, por ahí. Pero se agregaron a redes sociales. Exactamente, ahí estamos conectados en redes sociales. Y la verdad, para mí es un honor poder grabar con ella porque gracias a la proyección que tiene ella en Europa, la canción llegó hasta allá. Está sonando en algunas estaciones de radio en Croacia, en Holanda, entonces estoy más que emocionado. ¿Pero romance? No, nada, romance. ¿No, nada? No, por ahí no. ¿Conoce México ella o no? No, creo que ya ha estado por acá en cuando sacó Mr. Saxo Beat en 2011, más o menos, porque vino de... Sí, la que pegó mucho aquí en México, esa rola. Bueno, en todo el mundo, en Europa también. Sí, es una canción que escuchabas en todos lados. Ahora, ¿hay presentaciones próximamente? Axel, ¿tienes pensado ir a nos escuchan en Guadalajara, Monterrey, Mérida, León? ¿Pensado hacer una gira o ya estás en eso? Acabo de estar en Guadalajara y en Monterrey. Ya estamos planeando un par de cosas que vamos a hacer en la República. Vengo de Centroamérica, que fui a hacer unos showcase por allá. Y vienen cosas, la verdad, muy, muy padres que estamos cocinando apenas. ¿Y próximamente tendremos álbum completo de Axel Muñiz? Espero que a finales de este año ya lo tengamos. Perfecto. ¡Qué maravilla! Axel, ahora los micrófonos son tuyos. Vamos a acústico aquí en Duro de Domar, Siempre Tú con Axel Muñiz en XFM 104.9. Dime qué decir, por qué camino ir, para jugar tu juego y no perder. La regla es a seguir, para acercarme a ti, me tienes sin
sin poder dormir. Sé que eres tímida, sonríe si te vas. Hay algo tan real en tu mirar. Tengo que confesar que está pidiendo más. Es insistente corazón, siempre tú. Mi mente dando vueltas, lo que siento ya no es tan común. Siempre tú. Éxito, te esperamos próximamente aquí en EXA. Vámonos con más música. Quédense con nosotros en Duro de Mar, ponte EXA.